PSB también denuncia la actuación de especialmente de los monopolios, y dentro del marco de los monopolios de comercialización, tanto de alimentos como de bienes, que naturalmente forman parte de esa guerra de desestabilización, que tienen la capacidad o la tarea en sí de asegurar la distribución de los bienes y alimentos. Naturalmente, ellos pueden influir si hay cola o no hay colas. Ellos naturalmente influyen muchas veces en la venta ilegal fuera de sus, sus tiendas y negocios, y por eso el PSB llama, también hace un llamado al propio gobierno, y para que ese proceso de distribución sea controlado no solamente por instituciones del gobierno, que es su tarea, sino debe estar bajo el control de las organizaciones populares. Entonces, un llamamiento que realmente el pueblo cumple su papel protagónico, su papel de vanguardia en ese proceso de resistencia frente a la contrarrevolución, y en ese sentido también logramos a vencer con esa inteligencia, el trabajo de inteligencia popular, los nudos que muchas veces se presentan.